Bueno, vámonos con el primer tema, déjenme le platico. A mí me obedecen, dice López de El Ejército, luego de que ayer el Mecanismo para el Acceso a la Verdad afirmó que la Sedena desacata la orden presidencial de abrir los archivos de la Guerra Sucia, el presidente López dijo que no es cierto, a él le obedecen. Durante la ridícula mañanera, López Obrador aseguró que los integrantes del Mecanismo de Protección de Derechos Humanos, bueno, pues se están equivocados o desinformados. Además, Obrador no solo ayer premió al exgeneral Salvador Cienfuegos, sino que este jueves salió a defenderlo al deslindarlo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrido en septiembre de 2014. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿por qué de pronto estamos viendo que López Obrador anda muy apapachador con los militares? ¿Qué significa? Mire, acuérdense que una de las promesas de López Obrador fue regresar a los militares a sus cuarteles. No lo cumplió, sino que al contrario, militarizó al país como él mismo gritaba que no lo hicieran ningún gobierno. O sea, hizo todo aquello que criticaba. ¿Por qué? Porque López Obrador está utilizando a los militares, los está corrompiendo, para tenerlos bajo control en su intento de golpe de Estado. Eso es a lo que aspira López Obrador, a dar un golpe de Estado. ¿Sí? Y los militares corruptos, como se han enriquecido como nunca, bueno, pues entonces los tiene en su mano. Por eso hemos visto este despliegue de apapachos de López hacia los militares. Entonces, no nos debe sorprender. Acuérdese usted que en política no hay casualidades. Nada en política es casual. Todo tiene una causa. Entonces, en política hay causalidades, no casualidades. ¿Sí? Entonces López Obrador va a apoyarse como lo hacen todos los dictadores y como lo hacen todos los populistas de derecha, se va a apoyar en los militares. ¿Sí? ¿Qué dicen hoy todos aquellos que apapachaban a López y que le aplaudían y que decían que no iba a hacer pactos con los militares, etcétera, etcétera? Bueno, pues hoy están renegando. Por eso López le da un zape a uno de sus aplaudidores preferidos, a Julio Astillero. Y también hoy otro de los aplaudidores, Lorenzo Meyer, también se le va encima. A lo mejor porque ya corrieron al hijito del trabajo. Le digo que son la misma basura. Vámonos, comentarios. Mire, vamos a ver esto que decía López sobre Cienfuegos. Adelante. Dar a conocer mi opinión sobre la detención del general Cienfuegos, acusado por vínculos con el narcotráfico. En el gobierno del presidente Peña Nieto, se desempeñó como secretario de la Defensa. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hará entrega de la presea bicentenario del heroico colegio militar. Reciben. General de División, diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018. ¿Cómo ven? Es la congruencia del señor López. Mire, déjeme decirle que
El general Cienfuegos, este el que condecoró, es un militar de mucha ascendencia al interior de la Secretaría de la Defensa. Acuérdese usted que en estas instituciones se hacen grupos. Algunos grupos son muy poderosos. Bueno, pues el grupo al que pertenece el general Cienfuegos es precisamente eso, un grupo muy poderoso. Un grupo tan poderoso que obligó a López Obrador a modificar el discurso contra el general. Le decía yo hace un momento que no hay casualidades en este asunto de la política. Entonces, ¿cómo es posible que un presidente que le decía narcotraficante a un general hoy lo condecore y todavía en la mañanera de este jueves lo defendió nuevamente? ¿Por qué? Bueno, pues porque la fuerza que tiene el general Cienfuegos al interior de la Secretaría de la Defensa no es menor y amenazaban con poner en riesgo la estabilidad de este gobierno. Por eso López Obrador se dobló. Esa es la verdad.